El Consejo Electoral Nacional trabaja intensamente en los preparativos para el referendo popular del próximo 25 de septiembre acerca del Código de las Familias. 21.000 colegios electorales abrirán sus urnas para que las cubanas y cubanos ejerzan su derecho al voto. Un mes nos separa del referéndum popular sobre el Código de las Familias. En este momento, la Comisión Electoral Nacional optimiza los detalles. El elector que ese día, el día de la votación, el día 25, no se encuentre en su lugar de residencia por una razón personal o de trabajo, puede votar donde se encuentra, porque se van a crear condiciones, colegios especiales, para que puedan votar en ese lugar donde se encuentra. No quiere decir que la votación es donde las personas prefieran, no, no. Si reside en su lugar, o sea, está en el lugar donde reside, debe votar por ahí. Pero si no está en ese día, en ese lugar, pues puede votar o en el colegio que existe en ese lugar donde va a estar, o un colegio especial que se va a crear o se está creando precisamente para eso, para garantizar de que todas las posibilidades están creadas y que todos los electores que lo consideren puedan ejercer libre y soberanamente su derecho al voto. En declaraciones exclusivas, el vicepresidente del Consejo Electoral Nacional, Tomás Amarán, explicó que la documentación ya está lista. Se trabaja en la impresión de alrededor de 10 millones de boletas con la colaboración de Ediciones Caribe y se elige el personal de aseguramiento y de las mesas electorales. Los integrantes de las mesas electorales juegan un papel decisivo, porque ese día, desde que se constituyen a las 7 de la mañana, son los que organizan y llevan todo el día de la votación en ese lugar donde acuden los electores y ellos tienen que ayudar, tienen que contribuir a que el elector se sienta realmente con plena facultad para ejercer sus derechos, garantizar eso, que el elector pueda ejercer su derecho al voto. El próximo 30 de agosto concluye la actualización de la lista de electores. Se trabaja intensamente también actualización de las listas electorales, muy importante ese paso que concluye el día 30. Esas listas están expuestas hoy en los lugares públicos y los electores deben saberlo, deben ir allí y revisar esas listas para ver en primer lugar si están inscritos en la lista y en segundo lugar si están inscritos, si sus datos son los correctos, son los adecuados. 21.000 mesas electorales con 12.513 circunscripciones y más de 200.000 personas entre autoridades electorales y personal de apoyo participarán en la organización y funcionamiento del referéndum popular del próximo 25 de septiembre, en el que se someterá a votación el Código de las Familias Cubanas. Esta es Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.